Espectrito Show, qué gusto de saludarlos. Espectrito se hace presente una vez más aquí en el ambiente deportivo, ya lo saben, bueno, luciendo su nueva imagen, su nueva temporada, por supuesto, la 2021-2022. Nos encontramos una vez más, después de 15 días, aquí una vez más aquí en el Rancho Los Reyes, localidad de Los Reyes, aquí en el municipio de Corral Falso, que también pertenece al municipio de Emiliano Zapata, por supuesto, en esta liga municipal, en donde, bueno, estamos cubriendo los partidos de las Boas FC, por supuesto, para todos ustedes. Y bueno, en un partido que se van a enfrentar contra los Xolos, que también de aquí son de la zona conurbada de aquí de Corral Falso, de Emiliano Zapata. Esperemos que tengamos un gran encuentro. También, bueno, ya vimos en las imágenes, donde, bueno, el equipo de las Boas tiene nueva piel, nueva imagen. Y bueno, son patrocinados por el Partido Político Estatal, mejor conocido como el Partido Podemos, en donde, bueno, el doctor Luis Sergio Leiva está patrocinando a este gran equipo de fútbol que, como ustedes ya lo saben, nuestro buen amigo José Eduardo Olivo Rodríguez nos hizo el favor de comentar, de estar aquí con Tito, con este, que también es el dueño del equipo, y cubrir sus partidos de local aquí con todos ustedes, con todos nosotros. La semana pasada obtuvieron una importante victoria al son de 4-1. Ahorita el equipo rival no lo tengo a la mano, pero bueno, cuando tengamos la entrevista con el señor Tito, pues bueno, tendremos con quién ganaron la semana pasada, que estuvieron de visitantes, ahora están de locales nuevamente aquí contra los Xolos. Y estamos en este sabadito, pues entre nublado y buenas noches, sabadito 22 de mayo del año 2021, por supuesto. Así que Espectrito Show, donde está la diversión, porque recuerden que lo mejor de la vida se disfruta aquí. Somos NB Producciones Televisión, tu mejor frecuencia en internet. Ahorita yo me cambio, ahorita me pongo en el aspecto deportivo para todos ustedes, porque también vamos a tener la entrevista exclusiva con el señor candidato Sergio, Luis Sergio Leiva, el doctor Leiva, para todos ustedes, candidato a la presidencia municipal de Emiliano Zapata. Así que, amigos, no le cambien, no le muevan, vamos a un partido comercial, ya va a empezar el partido. Ahorita está el evento protocolario, ya vieron que también está la comitiva del señor Leiva, del doctor Leiva, y con ellos ya vamos a empezar este partido de fútbol entre las Boas y los Xolos. Solamente aquí lo disfrutas a través de Espectrito Sports. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy su amigo Miguel Luis y estoy aquí en la Ciudad de México. ¿Y saben qué? Los voy a invitar para que sigan el canal de YouTube de NB Producciones Televisión. Y conozcas también a nuestro gran amigo Cuatache, lo que es Espectrito, de Calapa, Veracruz, que está a cargo de Néstor. De veras, se lo recomiendo. Su amigo Miguel Luis, no se van a arrepentir. Adiós. Tiempos pandémicos, tu amigo Espectrito desde León, Guanajuato, desde San Luis Potosí, te dice que lo mejor de la vida se disfruta aquí, a través de NB Producciones Televisión y Radio Web. ¡Espectacular! ¿Qué tal? Nosotros somos amigos del nuevo equipo. Mandar un saludo muy especial para NB Producciones hasta Veracruz. Muy pronto vamos a estar por allá presentando nuestro lema y les presentamos por ahí las redes sociales. Nuevo equipo oficial en Facebook y en Instagram. Nuevo equipo Guitarra Sin Tuba. Por ahí para que chequen nuestro contenido. Un saludo muy especial hasta Veracruz.
bien cierto, Brian, ahorita que tenía un paso de una grosería, cabrón, que sea un pendejado. Entonces, vamos a romper la madre, no se trata de tocar bien la bola, pero no laterales, profundos. Tienen tres menos, oigan bien, son tres menos. Y se completan, pues ya, permiso, desde el principio hay que chingarlos, hay que chingarlos. Son un equipo rápido, ya lo voy a jugar la vez pasada. Hay que aprovechar ahorita las circunstancias. Vuelvo a lo mismo, si se completa voy a tener así, pero mientras hay que tocar la bola, se le cuesta uno, en la marcha y en la ofensiva. No voy a cambiar el sistema de juego que pensé en este momento, no porque sean ocho, pero creo que con el sistema de juego nos va a permitir ir en camino. Yo necesito velocidad en la gente que va a estar en media cancha y adelante. Se va a plantear de esta manera porque por necesidades de compañeros que ya se salieron, que no aguantaron la presión de seguir jugando un equipo que tiene inspiración de ganar y de llegar lejos y quieren jugar en donde sea, bueno, pues adelante, no pasa nada. Ya vendrán otras caras nuevas, nos acoplaremos a ellos, pero el equipo tiene que salir adelante. Háganle honor a la cancha, como se los he dicho siempre, honor a Tito, honor al uniforme si se los merecen, merezcanselo dentro de la cancha y vamos a ganar este juego. Se va a plantear de esta manera con ciertas improvisaciones, pero todos son jugadores del fútbol y todos saben qué hacer. Y no puedo correr mucho, que mi mente corre rápido, que pase el balón rápido. Vamos a quedar dos en banca y esos dos, tres que van a quedar en banca, no es porque no puedan iniciar, es porque hoy tengo un planteamiento a tratar de ganarles el partido. Vamos de esta manera, portero ya sabemos es Chicho. Nos vamos a la central y quiero que se corrija. En los lados nos vamos con Avilés y con Rodo. Vamos a jugar con tres medios. Dos quedan, el único que queda flotando es Brian y se va en el centro. Dano junto con el médico. Y vamos a jugar por los lados, con Oscar y con Oso. Y a la punta se va Flamas, ya no vas a tener labor de marca, pero sí vas a tener labor de corregir las cosas. Acuérdense, somos tres más. ¿Vale? Venga. Oye, ojo, Brian, se va a pasar más fuerte y onza el otro tiempo. Ah, ustedes que están rápidos, güey, aprovechen. Vayan y regresen, vayan y regresen. Porque por eso lo plantean así, para que los de los lados vayan y regresen. Te ayuden, si no vas a marcar solo, güey. Nada más, tira.
la boa.
Gracias. Cuatro por dos. ¿Fue gol? ¿Sí? Bien, amigos, pues ya se terminó el partido entre Boas y Xolos, al son de 4-1 a favor del equipo local, del equipo de las Boas, comandado por Don Tito, del maestro Tito. Claro que sí, por supuesto que desde luego que sí, lo tuvimos aquí a través de Spectrum Sports. Ojalá que lo hayas disfrutado, se hayan divertido también con el partido. A ver, Oso, ven, por favor, tus impresiones del partido, ven para acá. Mira, ya queremos entrevistas con los jugadores. ¿Cómo estás, Oso? Bien, bien. ¿Cómo adelante. Viste el partido? Estuvo tranquilo, el partido estuvo muy tranquilo, la verdad. Éramos 11 contra 8, era para darles más, pero bueno. Con un expulsado ya el equipo contrario... Eran 8, ahora se desfondó, eran 9. Ajá. Y con uno que les expulsaron eran 8. Ah, entonces, o sea, sí expulsaron a uno, pero con otro ya hubiéramos acabado el partido, ¿no? Éramos 11 acá, tenemos que hacerlo más fácil el fútbol y meterlas, fallamos de madre. ¿Qué es lo que debe mejorar el equipo de Boas entonces para el siguiente partido? Pues eso, meter los goles, meter. Eso, con eso es más que suficiente. Muy bien, acá tenemos. Por acá. A ver, ¿cómo? Mira, sí que estás con el chiquito pero peligroso. Chiquito pero sabroso, dice. Ahí está el equipo que ya se llevó el triunfo al son de 4-1. Seguimos con las entrevistas aquí después del partido de las Boas y Xolos. Estamos con el gran portero que sacó unas 5 o 6. ¿Cómo viste el partido? Ya que el portero pues tiene toda la visión del campo. Pues mira, más que nada, increíble que cuántos nos llegaron, ¿no? ¿Cuántos sí. nos llegaron? Y eso que eran 8 jugadores. Eran 8 jugadores, es lo que más me sorprende. Pero pues ni modo, hay que... Eso sí es echarle ganas, muchas ganas. Hay que pechugar las veces que nos llegan y... ¿Cómo te sentiste bien de apoyar al equipo? No, de... Pues nerviosillo, porque pues la mera verdad, era noche, digo, no nos van a llegar y mira, nos llegaron. Dos al poste y como cada ratito nos estaban llegue. Pero también luego el árbitro estaba marcando, o sea, llegaban ustedes con la pelota y era falta y a ustedes les llegaban y no, nada. Nada, pues ya sabes, gajes del oficio. Muy oficio. Ahí como que bajita la mano, ¿no? Dice, no, pues ahí no le marcas, ¿no? No, es cuate el árbitro, es cuate. Aparte son gajes también, como dices, ¿no? Del oficio, del deporte, ¿no? Sí, también son gajes y pues ni modo, hay que echarle galleta. La llegada del candidato a la alcaldía aquí por el general Zapata, eso motiva también, ¿no? El hecho que también a los jugadores les haya traído una nueva piel y eso también motiva, es un revulsivo para ellos, ¿no? Claro, y más, mira, chécate el campo, mira, qué chulada, hay uniformes.
balón, ¿qué más quieres? Queremos más espacios deportivos para que la juventud pues siga también practicando de fútbol, béisbol, toda esta gente bonita que, bueno, a veces se merece que cada semana se desestrese con el deporte, ¿no? Claro, por eso estamos cada 8 días aquí presentes. Muy bien, muchas gracias, te agradecemos mucho. Ahí estamos, ahí con la entrevista de San Osvaldo. Portero que tuvo tres cambios de vestuario, protagonista de la victoria de los Boas, por supuesto, claro que sí. Así que vamos a seguir todavía aquí en Espectrito Sports. Ya las últimas entrevistas, amigos, aquí en el partido entre Boas y Xolos, estamos con... Brian Aparicio. ¿Qué te pareció el partido? ¿Cómo lo viste? ¿Qué pasó? Una actuación loable de este tipo de equipos que aún incompletos juegan, no son de los que bajan los brazos y dicen... Me rindo desde el principio, lo intentaron, tuvieron sus oportunidades. Metieron una y exactamente pudieron meter más, gracias a nuestro portero fue que no lo hicieron. Pero se aprecia bastante que tengan un compromiso con el deporte y con ellos mismos. Muy bien. ¿Y el equipo local? El equipo local creo que tuvo algunas deficiencias, pero se pueden mejorar. Realmente creo que en el fútbol, los que llevamos más de 20 años en esto, sabemos que si juegas contra 8 o 9, tienes que ganar por diferencia de 5 o 6. Muy bien, pues bueno, muchas gracias. Claro, gracias a ti. Sí. Estoy haciendo ejercicio, está bien. Amigos, ya nos vamos, muchas gracias por habernos sintonizado, nos vemos la próxima semana, bueno, en 15 días, por supuesto, para una emisión más de aquí de Espectrito Sports en la Liga Municipal de Milano Zapata. Cortesía ahora por el Partido Podemos, Partido Político Estatal de Veracruz. Pues el candidato Luis Sergio Leiva por la alcaldía del municipio de Milano Zapata. Las Boas ganaron 4-1 contra los Xolos, siendo 8 jugadores. Siendo 9 al principio, les expulsaron a uno, que eso yo no lo vi tampoco. A lo mejor yo estaba entrevistando al señor candidato. Pero gran partido y ojalá que se hayan divertido, se lo hayan pasado muy bien. Ahí están las redes sociales a través de nuestras pantallas para que ustedes ahí comenten todo lo que ustedes gusten, todo lo que ustedes quieran. Pásensela bonito, su amigo Espectrito se despide y que se la pasen muy bien. Hasta pronto, bye.